Muy buenas tardes. Disculpad el pequeño retraso con la parte tecnológica, pero bueno, yo creo que va a merecer la pena el tiempo de espera, ¿no? Bueno, daros las buenas tardes y comenzar, bueno, pues dándole la bienvenida, por supuesto, al presidente de la Asociación Astronómica Juan Pérez Mercader, que bueno, son muchos años organizando actividades y hoy tenemos el honor de contar aquí con la presencia de Juan Pérez Mercader, que la asociación tuvo el gesto de ponerle su nombre, además de, bueno, pues por la trayectoria prestigiosa e impecable de Juan en esta materia, también por su vínculo con este territorio, con Doñana especialmente, y por eso para nosotros, vamos, para mí como alcaldesa es un honor recibirlo en nuestro ayuntamiento. La verdad es que tener a Juan aquí, pues sin duda, bueno, es algo que genera ese prestigio que tiene él, que aporta él a sus investigaciones, a su conocimiento. Y luego Juan, que es una persona que, pese a esa vertiente científica, muchas veces complicada para los que no tenemos ese grado de conocimiento, tiene esa capacidad de explicar y de hacer que todos nos involucremos y entendamos perfectamente esas cosas tan complicadas que hacen los científicos, ¿verdad?, para comprender el universo. Bueno, yo esas palabras de admiración que quiero dedicarle a Juan, y también de admiración y de agradecimiento a la asociación, porque es una asociación que sin duda no es una asociación para grandes masas, ¿verdad? No son asociaciones de estas que mueven a miles de personas o a cientos de personas, pero sí hacen una labor importante, que es la divulgación del conocimiento, y yo creo que apoyar actividades como esta es fundamental, y contar con gente como Paco y todos los compañeros que forman parte de esta asociación es fundamental, y para nosotros como municipio es un orgullo contar con una asociación de este tipo, ¿no? Una asociación cuya única finalidad es conocer y divulgar ese conocimiento en la medida que cada uno puede, ¿no? Y organizar actividades en un lugar especial como es este, ¿no? Pues simplemente pues para reunirnos todos y escuchar a alguien del prestigio de Juan Pérez Mercader, o reunirnos todos para plantar un telescopio y ponernos a ver las estrellas, ¿no? Pues esas actividades creo que son fundamentales para el progreso de cualquier municipio, y por eso yo quiero darle las gracias a Paco Romero como presidente de la asociación, porque son muchos años con esa constancia y con ese esfuerzo haciendo algo tan importante como la divulgación del conocimiento científico. Así que yo por mi parte, pues nada, muy honrada, Juan, de tenerte aquí, una persona tan vinculada, y que sé que cada vez que puede mantiene esa relación de muchísimos años, de décadas, que ha seguido manteniendo ese vínculo y no lo ha querido nunca romper con nuestro municipio y con Doñana. Y a vosotros pues daros las gracias, y nada, te doy la palabra, Paco, para que tú hagas la presentación formal y bueno, presentes las actividades de tu asociación. Muy bien, este año, como tú sabes, vamos a hacer un doble. Lo que nos haga falta, directamente se presta siempre a la divulgación y a que estemos con él. En cuanto le dijimos de ponerle su nombre a nuestra asociación, nos dijo inmediatamente que sí, que sin problema ninguno.
Entonces, eso para nosotros es un gran honor, por supuesto, porque Juan, aparte de ser, tiene un currículum enorme, el cual para yo leerlo ahora, estaríamos la hora que vamos a estar, hora y pico, estaríamos con el currículum. Entonces, yo me voy a limitar únicamente a decir lo que hace actualmente. Actualmente es investigador senior multidisciplinar en la NASA, que no es moco de pavo, es nuestro el investigador español de mayor prestigio internacional que tenemos actualmente. Entonces, es una persona que para nosotros es muy importante esta charla, diálogo que vamos a tener con él. Entonces, bueno, podría decir mil cosas porque ya te digo que el currículum que tiene es enorme, pero bueno, yo sencillamente le paso la palabra y empezamos a la charla, a la conferencia. ¿Sí te parece, Juan? Buenas tardes, alcaldesa, presidente de la asociación, amigas, amigos, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en esta espléndida tarde, que de alguna manera nos sacude de lo que pasó hace una semana o dos semanas, que es bien patente, y nos muestra varias cosas positivas. Una de las cosas positivas que nos muestra es que la población de nuestra zona está realmente sensibilizada hacia el valor que tiene donde estamos y donde vivimos, y todos tenéis la suerte de tener cerca y de vivir cerca. Perdón, pero estas cosas a mí me pasan. Y de vivir cerca. Eso es una cosa muy importante que ha pasado. Y otra cosa muy importante que ha pasado es que, y positiva también, es no solo que se ve el valor, sino que además se ve como todos queremos defenderlo. Y todos y todas pensamos que es algo nuestro, es algo propio. Y además ha mostrado que algo muy importante que ocurre, que a veces lo tomamos por definición casi, lo tomamos como si fuera algo que no cuesta trabajo, que es que nuestros representantes se han esforzado en hacer que las cosas queden contenidas, en hacer que saquemos adelante donde estamos ahora mismo. Hay un esfuerzo importante de la Junta, creo que hay también un esfuerzo importante del Gobierno de la Nación, y eso es importante valorarlo, es importante. No estoy hablando de política, estoy hablando de otras cosas, estoy hablando de los valores que representa nuestra democracia, de los valores que representa, que hay detrás de nuestro, de cómo tenemos configurado nuestro país, y eso es muy importante que lo veamos ahora mismo en marcha. Yo, alcaldesa de todos los salmonteños, pues siento muchísimo haber visto lo que he visto. Nos hemos parado un momento en la Cuesta Maneli y la verdad es que es terrible. Afortunadamente se ha quedado donde se ha quedado, que es ya una pena enorme, pero más vale no hacerse cábalas acerca de qué hubiera podido ocurrir. Lo importante, amigas y amigos, es que la vida sigue. Con el tiempo eso se recuperará y muchos jóvenes han visto y están viendo lo que apreciamos, otras generaciones apreciamos, valoramos y tratamos de defender. Y tú, como líder de la sociedad de Almonte, pues tienes encima una enorme responsabilidad, y qué decirte, sino que qué alegría que esté en tus manos. Ya sabes que me tienes y todos los almonteños me tenéis siempre muy cerca. Yo he seguido el fuego en tiempo real desde, yo ya no trabajo en la NASA, ese currículum debe ser antiguo. Yo trabajo en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, y estoy en excedencia en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde me jubilan el día 6, creo que es, de octubre. Es el día que yo cumplo 70 años. Yo me siento como si tuviera 30, pero en fin, esto es lo que hay. En Harvard no me jubilan. Y lo he seguido conforme iba ocurriendo, mandando mensajes de correo electrónico. Yo no estoy en WhatsApp o ninguna de estas cosas raras, pero sí y he visto el impacto tan extraordinario que ha tenido en todos. Así que siento muchísimo que haya ocurrido, pero a la vez me alegra ver que tú, pues,
estás empujando para recuperar, y que todos nos hemos emocionado con lo que hemos visto. Y tú eres el como se dice, la correa de transmisión de los sentimientos de tanta gente. Me consta que a ti también te producen lágrimas estas cosas, pero esto es el problema que tenemos algunos y algunas. Muchas gracias por tus palabras. A ti. Y hoy lo que me gustaría hacer es una presentación corta, ahora digo de qué va, y después, si os parece bien y si no os parece oneroso de ninguna manera, me gustaría abrir el patio para que todos preguntéis lo que queráis. Me podéis preguntar qué número de zapato gasto, me podéis preguntar qué colonia no uso, me podéis preguntar cómo es la Universidad de Harvard, me podéis preguntar qué es lo último que piensa hacer ahora sí NASA, me podéis preguntar lo que queráis. Estoy con el corazón abierto, en el mejor de los sentidos del término, nadie me ha pegado un... con el corazón abierto encima de la mesa para todos vosotros. Pero antes de empezar, hay algo que se me ha olvidado decir antes y que quisiera decir, si con tu permiso y con el permiso de todos vosotros. Y es que yo he tenido una oportunidad extraordinaria en mi vida, he tenido muchas oportunidades y sigo teniendo. Pero una de las oportunidades extraordinarias que he tenido es la de presidir la Junta Rectora del Parque Natural de Doñana. Y ha sido una... al principio no me gustaba, dije, joder, macho, ¿yo qué pinto aquí? Pero había habido un accidente importantísimo y alguien me dijo, déjate de rollos, tío, y da el callo, que para eso eres nuestro. Y di el callo. Y es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida, de las que me siento más orgulloso. Pero no me siento orgulloso por lo que hiciéramos o no hiciéramos nada, eso es. Me siento orgulloso, o sea, es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida porque he aprendí una barbaridad. Aprendí a mejorar como ser humano. Me queda mucho todavía para ser mejor, pero mejorar como ser humano. Aprendí muchísimo e hice enormes amigos en esta zona. Yo cuando doy un abrazo lo doy. Y aquí doy unos abrazos que te cagas. Y unas palmadas en las espaldas que tan solo hay un vasco que me gana. Hay un vasco, un amigo mío vasco que te da unas palmadas en las espaldas que vamos, joder, tío. Pues yo también las doy. Y ese contacto con Doñana me ha enriquecido extraordinariamente. Y me ha enriquecido extraordinariamente porque me ha puesto los pies a tierra. Ya los tenía yo algo a tierra, pero me ha puesto los pies a tierra y ha jugado un papel importantísimo, ahora que lo veo en retrospectiva, en lo que yo estoy haciendo ahora. Lo que estoy haciendo es crear vida en un tubo de ensayo en mi laboratorio. Y eso va inspirado, entre otras cosas, por mi experiencia en Doñana. Así que quería solamente decir esto, el poder que tiene el devenir de la vida de cada persona, cómo le va llevando por vericuetos insospechados y cómo en determinado momento dice, coño, si se junta todo, qué bien. Y eso es, ese soy yo, el producto de todo eso. Y si os parece bien, si os parece bien, con tu permiso, y con tu permiso, podríamos empezar, alcaldesa y presidente. ¿Os parece bien? Muchas gracias a todos. Si tuvieseis un micrófono de solapa, a lo mejor es mejor. Bueno, pues ¿está grabando? ¿Sí? Estupendo. Pues buenas tardes de nuevo.
Pon la pila. Bromas aparte. Hoy les voy a hablar. Hoy les voy a hablar aquí vestido de diplomático, a mi con traje diplomático, con las rayas. Les voy a hablar de cosas que tienen que ver con la historia del universo que se han ido descubriendo en los últimos años. Hablaré durante unos 15 o 20 minutos y después abrimos el turno de preguntas y estaremos el tiempo de charla y estaremos el tiempo. La alcaldesa considera oportuno y ustedes consideren oportuno. Les voy a hablar de descubrimientos que hemos hecho los últimos años y que nos están llevando a algo extraordinariamente importante. Algo extraordinariamente importante que es que nos empezamos a dar cuenta, amigas y amigos, de que es muy posible que no estemos solos en el universo. Es muy posible que el universo esté preñado de vida. La palabra preñado es una palabra muy bonita y es una palabra que indica que hay algo que va a acontecer. Es posible que el universo en muchos lugares estén en unas condiciones físicas que son muy positivas para el inicio de vida, para que haya vida. Eso los científicos lo denominamos con el nombre de habitabilidad. Y pensamos que el universo está lleno de lugares que pueden ser potencialmente habitables. Cuando salgan de la charla de hoy, y de la parte de la charla de hoy que tiene que ver con la presentación rápida que voy a hacer, se llevarán ustedes en la cabeza la siguiente noción. Se llevarán la cabeza de que el universo no es inamovible, el universo está en evolución. Se llevarán ustedes a casa la noción de que lo que ocurrió aquí en nuestro planeta hace 4.567 millones de años, 4, 5, 6, 7, es fácil de recordar, 4.567 millones de años, que fue cuando se formó nuestro planeta, lo que ocurrió aquí está ocurriendo en muchos lugares del universo. Es decir, hay muchos planetas y muchos sistemas planetarios en formación. Se llevarán ustedes en la cabeza también un tercer punto, que es que los materiales de los cuales se formó la Tierra y a partir de los cuales emergió el fenómeno de la vida en nuestro planeta, esos materiales están por muchos sitios en el universo. Y las condiciones que se dieron aquí, que pensamos que se dieron aquí en nuestro planeta, se están dando también en muchos lugares del universo. Y esto lo estamos constatando con la única herramienta realmente de predictibilidad de que disponemos los seres humanos, que se llama el método científico. El método científico consiste en una manera de mirar a la naturaleza, entender los fenómenos que ocurren en la naturaleza y tratar de repetir esos fenómenos de manera tal que al repetirlos vemos variaciones y comparando esas variaciones somos capaces de inferir, palabra importantísima, somos capaces de inferir cuáles son los principios que están detrás de ese fenómeno. Nada más importante para todos nosotros que el fenómeno de la vida. Nada más importante, pues porque somos seres humanos, somos seres vivos, tenemos conciencia, es decir, nos preocupamos del futuro y nos preocupamos también del pasado y tratamos de alguna manera entender dónde estamos. En el siglo XV ocurrió algo importantísimo en nuestra historia, que fue una revolución copernicana, lo que se llama la revolución copernicana, donde nos dimos cuenta de que no éramos el centro del universo. El universo entonces era el sistema solar, pero eso había que probarlo. Y fue Galileo con sus observaciones de los satélites galileanos, de los cráteres de la Luna, etcétera, lo que nos abrió la puerta a descubrir y a entender cómo funciona nuestro sistema solar. Fue el genio de Newton, combinado con las observaciones de Kepler, que son anteriores a Galileo, fue el genio de Newton combinado con las observaciones de Kepler, los que nos dieron la noción de la fuerza de la gravedad. Una fuerza de la gravedad que es responsable de que si yo suelto este puntero, se caiga al suelo. Y se caiga al suelo de una determinada manera, acelerado, una ley, sí, una ley determinada. Esa ley determinada es la ley de la gravedad,
que sabemos que es responsable de que los planetas giren alrededor del Sol, de que la Luna gire alrededor de la Tierra y de que los satélites de Júpiter, por ejemplo, pues giren alrededor de Júpiter. Pero esa ley y ese descubrimiento importantísimo generó un conocimiento espectacular, muy importante, un conocimiento básico, muy serio, que nos ha permitido salir de la Tierra y viajar alrededor de la Tierra, que nos ha permitido entender cómo poner satélites en órbita alrededor de nuestro planeta, que nos ha permitido entender cómo utilizar tecnología derivada de esa ley para nuestro bienestar. Hoy en día nos encontramos, amigas y amigos, en una situación en la que ese giro copernicano de no ser el centro del universo va mucho más allá de lo que tenéis aquí, que ahora entraré a discutir, a describir. Estamos en un momento, como decía hace 5 minutos, en el que empezamos a tener otra revolución copernicana acerca de la vida, de la biología, de por qué la biología existe en nuestro planeta, por qué existe vida en nuestro planeta y cuál es el devenir o cuál será el devenir o los posibles devenires de la biología, de la evolución de la vida en el planeta Tierra. Estamos en esa epifanía y es esto sobre lo que hablaré un poquito hoy y sobre lo que me gustaría, pues, simplemente es dar 4 o 5 pinceladas. Y voy a proceder a dar tales pinceladas. Aquí tienen ustedes descrito unos 13.700 millones de años. 13.7 millones, el millón americano son 1.000 millones, no es 1 millón de millones. Y son el número aquí, el número técnico aquí, es 13.700 millones de años. Que es el tiempo que va desde que se inició el universo, en un periodo en el que era muy pequeño, estaba muy caliente, que se llama la época de la inflación, a hoy en día. Hoy estamos aquí. Esta especie de campana lo que representa es el radio, el tamaño típico del universo. El universo al inicio estaba muy caliente, era muy pequeño, y como estaba muy caliente, las cosas calientes tienden a expandirse. Entonces, como estaba muy caliente, tiende a expandirse. Debido a la fuerza de la gravedad y a la estructura de la fuerza de la gravedad, se expandió muy rápido. Tenemos evidencia de algo de esto. Se expandió muy rápido y se enfrió enormemente. Y al enfriarse se siguió expandiendo, pero la materia que había en el universo original se empezó a recondensar y a reorganizarse. Se formaron galaxias y estrellas, las galaxias y las estrellas siguieron cambiando, evolucionando. Muchas de esas estrellas empezaron, que al principio funcionaban con hidrógeno y con helio, empezaron, y litio, empezaron a generar elementos cada vez más pesados y, por ejemplo, pues carbono, como que hay en mi pelo o en mis células, etcétera, se formó más tarde, conforme esas estrellas iban reprocesando los materiales de los cuales ellas mismas habían nacido, a través de explosiones de supernova, etcétera. Y se reorganizaban, acababan formando galaxias y acababan formando... Espero que este es un PC, es un poquito diferente. Voy a ver cómo, si aprendo a darle. Lo estoy dando para adelante, pero... No lo parece. Es simpático ese muchacho. Bueno, espérate, le doy así, poco a poco, y perdonad que andemos con muletillas, pero esto es lo que es. Y ahora, en lugar de pasar de una forma, pues pasamos de otra. Estamos en familia y la trastienda, pues, no importa. Entonces, aquí está representado los 13.700 millones de años de evolución del universo de una forma mucho más compacta, perdón, de una forma mucho menos compacta, en la cual está explicitado cómo evolucionó nuestro planeta. Si quieres, Paco, te ofrezco esta imagen para que la distribuyas entre los miembros de la Fundación, si la queréis tener. Gracias.
Es una imagen, está pagada con el dinero de todos nosotros, está pagada por impuestos, y es una imagen que se hizo en el Centro de Astrobiología cuando lo fundamos, pues tuvimos la capacidad de tener presupuesto para poder hacer esto, y lo hicimos, y aquí está descrita, como os voy a contar en un momento, la historia y evolución del universo hasta hoy día. Aquí está representado el Big Bang. Lo que habéis visto en la transparencia anterior es desde aquí, esencialmente, hasta aquí, más o menos. Y bueno, hay más, pero lo que pasa es que no representa prácticamente nada comparado. O sea, representa una cantidad enorme de la evolución del universo, y esto en realidad representa mucho menos. Pero el universo, como decía hace un momento, empezó hace unos 13.700 millones de años, se expandió, se formaron galaxias, estrellas, etc. Y algunas de esas estrellas explotaban. Cuando explotaban, lanzaban gases afuera. Esos gases se reorganizaban y hace unos 4.600 millones de años, donde nosotros vivimos, en esta parte del universo en la que nosotros vivimos, se reorganizaron los gases en una especie de nube. Una nube que rotaba. Como si fueseis un patinador en hielo que rota, que está rotando, y cuando extiendo los brazos va más lento y cuando lo cierra va mucho más rápido, pues aquí ocurre algo parecido. Al ir rotando, ocurre un fenómeno parecido. Lo que pasa es que, como es algo que no es rígido, es una nube de gas, tiende a concentrarse y formar una especie de disco. Y forma un disco tal cual este, o sea, lo que es una nube esférica, forma un disco tal cual este, y en ese disco están todos los componentes de la nube que le precede. Y esos componentes incluyen moléculas muy complejas, incluye incluso hasta algún que otro silicato, etc. Y se acaban ellos reorganizando en un sistema como nuestro sistema planetario. En nuestro sistema planetario, el Sol, que está aquí, fue la estrella principal. Júpiter no llegó a tener suficiente masa como para formar un compañero con el Sol, y se formaron en nuestro sistema solar, se formaron planetas de roca como Mercurio, Venus, la Tierra, Marte u otro planeta que había donde está ahora el cinturón de asteroides, planetas de hielo y gas, gigantes de gas, como por ejemplo Júpiter y Saturno, y planetas de hielo como por ejemplo Urano, Neptuno y algo en cierto sentido parecido también con Plutón. Eso fue lo que ocurrió en nuestro planeta. Eso ocurrió en un periodo de tiempo de unos 10 a 100 millones de años. Fue muy rápido. Como diría, para los que sois algo mayores que Marina, como diría el zorro, aquel del humorista, fue todo tan rápido, pues ocurrió rapidísimamente. Ocurrió en aproximadamente entre 10 y 100 millones de años, que no es nada comparado con toda la historia del universo, muchísimo comparado con nosotros, pero no es nada comparado con toda la historia del universo. Y aquí el planeta estaba muy caliente, se empezó a enfriar. Cuando se enfrió, de la atmósfera empezó a aparecer agua líquida en nuestro planeta, también probablemente hielo en otros sitios, y de la reorganización de los productos que había aquí dentro, esa reorganización empezó a tener lugar y se acabaron generando estructuras que son estructuras muy parecidas a las que conocemos hoy en día como bacterias y algunos tipos de algas azules, que fueron los inicios de la vida. Y así la vida evolucionó en nuestro planeta, salió de la superficie de nuestro planeta hace unos 400 millones de años, empezó a evolucionar en la superficie, además de los mares, y aquí estamos nosotros, machugos con ocho, pensando acerca de nosotros mismos, pensando acerca de cuál es nuestro futuro y tratando de mandar nuestras tecnologías que desarrollamos, como misiones espaciales y demás, mandarlas fuera de la Tierra en búsqueda de nuestros orígenes. Y es de eso de lo que vamos a hablar en la discusión que vamos a tener. Déjenme que les muestre los primeros inicios antes de contarles eso, les voy a decir muy rápidamente, para que lo puedan memorizar y para que lo puedan transmitir también a otras personas, algo que es importante aquí. Vamos a dividir esto en tres piezas en el tiempo. Un trozo que va desde el Big Bang hasta la formación de materiales como, por ejemplo, el agua que hay ahí dentro y otros materiales. Otro periodo de tiempo que va desde aquí a la formación del Sol. Y otro periodo de tiempo que va desde la formación del Sol hasta hoy en día, en nuestro planeta. Todo esto tomó 13.500 millones de años. Vamos a dividir 13.500 entre 3. Es más, vamos a dividir
13.500 entre 3. Si ustedes dividen 13.500 millones de años, entonces le queda 4,5 millones de años por cada trozo. De aquí a aquí son 4,5 millones de años. De aquí a aquí son otros 4,5 millones de años. De aquí a aquí son 4,5 millones de años. Este agua, como acabo de decir hace un momento, se formó aquí. Una parte importantísima del hidrógeno que está quemando el Sol ahora mismo se formó aquí, en el Big Bang. Y algunos de los aminoácidos, que no todos, pero de los componentes de los aminoácidos que nosotros vemos ahora en la Tierra, pues ya estaban vemos en nuestro planeta, ya estaban funcionando tal cual aquí. Déjenme que les haga una representación gráfica de lo que están viendo. Todo el universo va a estar representado por lo que va desde la punta de este dedo a la punta de este dedo. Hay 13.500, son 13.700, pero estoy haciendo un poquito trampa. 13.500 millones de años de aquí a aquí. Este dedo, el dedo corazón de mi mano derecha, va a corresponder a este punto. Si yo fuera a trazar y tuviese el mismo ancho de hombro que tengo de longitud de brazos, pues sería esto un tercio, 13.500, esto es otro tercio y esto es otro tercio, son los tres tercios, ¿verdad? Bueno, pues el primer tercio va de aquí a aquí y representaría desde la punta de este dedo a mi axila derecha. En la punta de este dedo está el Big Bang. En mi axila derecha está la formación de este agua y de muchos de los materiales, probablemente azúcares, etcétera, o componentes de los azúcares, etcétera, que tienen ustedes. Desde aquí, mi axila derecha a mi axila izquierda, viene este trozo de aquí, la formación de nuestro sistema planetario. El Sol, la Tierra y todos los componentes de nuestro propio sistema solar emergieron aquí, en mi axila izquierda. Y nosotros estamos aquí, en la punta de mi mano. Si ustedes cogen una moneda, una moneda de, no sé si de 5, de 2 euros o de cuál es que tiene así moleteado en el canto de la moneda, si ustedes se hacen así, ¡ras!, se oye un pequeño ruido. Ese pequeño ruido es equivalente a, o sea, ese pequeño ruido se produce porque han quitado ustedes un trozo de la uña. El trozo de la uña que han quitado ustedes es equivalente a eliminar esencialmente todo esto, es decir, a quitar de en medio a los seres humanos. Fíjense ustedes lo que somos. Es decir, si nosotros perturbamos un poquito, quitamos de en medio a los seres humanos fácilmente. No somos nada. Pero, acabo de decir hace un momento que, sin embargo, el universo parece que está lleno de una cantidad importante de planetas, sistemas planetarios, etc. Voy a pasar muy rápidamente y les voy a mostrar cómo es una galaxia, cosa que ustedes saben igual que yo, pero les voy a decir un pelín acerca de nuestra propia galaxia. Nuestra galaxia tiene la pinta de esta galaxia. Una galaxia tiene entre 10.000 y 100.000 millones de estrellas. Si ustedes se imaginan ahora que son una cosita muy chiquitita, y se meten aquí y se van a una galaxia como esta, que es muy parecida a la nuestra, se meten aquí y salen ustedes en su barco, o sea, en su nave espacial, están ahí metidos, están ustedes mirando y miran en esa dirección hacia allá, pues verían ustedes, si van mirando en esa dirección, ven ustedes un mogollón de estrellas en ese agujero negro que hay ahí dentro, donde están colisionando, etc. Si ustedes miran, en lugar de mirar hacia adentro, así, miran hacia aquella dirección, venían todo, pues sin ninguna estrella casi, me siguen, ¿verdad? Cuando ustedes salen al campo de noche y cogen y miran al cielo y ven la Vía Láctea, lo que están ustedes viendo es toda nuestra galaxia. Es como si fueran alguien muy pequeñito, Marina, que se mete aquí dentro y empieza a mirar así y ve las estrellas ahí arriba de nuestra galaxia. Eso es exactamente lo que están viendo ustedes. Fíjense el lugar en el que estamos en el universo, cómo se percibe. Eso es importante, y creo que es importante que la gente más joven se dé cuenta de eso, y todos nosotros a la vez, y seamos conscientes de lo mismo. Y eso es algo espectacular.
y es algo espectacular tenerlo presente. La Vía Láctea, recuerden, que es el resultado de lo que nosotros vemos en el cielo de noche. En nuestra Vía Láctea hay muchísimas zonas, como la que les voy a mostrar ahora, muchísimas zonas en las cuales hay estrellas que se están condensando y nubes de polvo. Esas nubes de polvo, desde hace unos 9 o 10 años, somos capaces de analizarlas en bastante detalle y nos encontramos que en esas nubes de polvo hay metanol, hay dióxido de azufre, hay cianuro, hay dióxido de azufre por muchos sitios, hay dimetil, o sea, éter de dimetil, hay monóxido de carbono, hay acrilonitrilo, hay formato formato de metilo, hay agua por muchos sitios. Está lleno de grandes cantidades de materia que pueden configurarse, se pueden utilizar para generar estructuras de forma automática, de forma sin intervención humana ninguna, para generar estructuras que acaban comportándose casi como células. Verán ustedes que hemos utilizado en mi laboratorio algo que está por aquí, acrilonitrilo, para acabar generando unas estructuras que se las enseñaré en los próximos 5 minutos, cuando termine este toque. Es decir, hay en el universo una cantidad espectacular de posibilidades de tener química muy compleja. Si ustedes se fijan en nuestro sistema solar, se encuentran con que nuestro propio sistema solar, o las estrellas como el Sol, se encuentran que para estrellas como el Sol hay unas zonas, si esta es la estrella, y aquí está la Tierra, y aquí está Marte, y aquí está Venus, pues hay unas zonas en las que hace 1.000 millones de años, pues podía haber vida en toda esta zona que está aquí representada como que se llama la zona de habitabilidad. Hoy en día, en la superficie de la Tierra, la vida que existe en la superficie de la Tierra solamente se puede dar en la superficie de objetos que estén a esta distancia del Sol. Y dentro de 1.000 millones de años, pues solamente fue un poquito más lejos de donde está la Tierra. La Tierra perderá su habitabilidad. Según cambia el tipo de estrella, el Sol es una estrella tipo G, pues según cambia el tipo de estrella se pueden dar otras condiciones para la presencia de vida. En particular, para estrellas tipo M hay muchísimas posibilidades de que existan lugares donde las condiciones de la estrella permiten que exista vida. Y eso es muy importante porque empezamos a mirar a estrellas tipo M, donde se dan esas condiciones para que exista vida. Nosotros realmente no sabemos cómo se inició la vida en nuestro planeta. Lo que sí sabemos es que hay 3 o 4 escenarios que son posibles. Uno es, en primer lugar, todos ellos necesitan que exista una química muy compleja durante un tiempo no muy corto. Esa química muy compleja, si existió la posibilidad de estar debajo de un iceberg, se pudo reorganizar un poquito más y generar vida, la química asociada con la vida que conocemos hoy en día, que le llamamos bioquímica. Eso es un posible escenario. Otro posible escenario es el contrario de este. En un charquito calentito, que era el que manejó el amigo Darwin cuando empezó a hablar de ello, in a warm pond. Pues ahí las moléculas se mueven más rápido, colisionan más y se puede generar más complejidad todavía y por tanto formar sistemas químicos más complejos como los sistemas vivos. Y finalmente hay un tercer escenario, que es junto a una chimenea submarina, donde hay una diferencia de lo que se llama energía libre, importantísima, entre el fondo submarino, el agua, y lo que sale de la chimenea de hidrotermal. Esos son 3 escenarios posibles. Escenarios como esos se pueden dar en muchísimos lugares del universo. Y hace muy poco tiempo, hace unos años, voy a ver si soy capaz de manejarme bien con esto. Hace unos 9 o 10 años lanzamos una misión que se llama Kepler, que empezó a mirar a las estrellas en una porción muy pequeña del firmamento y ha descubierto miles
de estrellas en una zona pequeñita del firmamento, estos cignos que creo que se veía esta noche, que en una zona pequeñita del cielo, pues se han descubierto con técnicas realmente rudimentarias, se han descubierto una cantidad importante de lugares, de estrellas, que van de unas 4.000 hasta la fecha, pero probablemente tengamos millones de estrellas en esta zona, que no hemos visitado y que podremos visitar en los próximos meses, en los próximos años, una misión nueva que sale, que se llama TESS, donde se dan condiciones para que pueda haber existido algún escenario como el que acabamos de mencionar, que pensamos que ocurrió en el origen de la vida de nuestro planeta. Y así encontraremos que con las teorías que tenemos y que escribimos para la posible existencia de vida en el universo, pues nos encontremos que puede haber, que hay una cantidad importantísima de planetas rocosos, habrá muchos planetas tipo gas, algunos planetas que sean mundos de agua, como los que tenemos en nuestro propio sistema solar, pero en particular muchos planetas tipo roca. Hace unos meses, unos colegas, estudiando tránsitos de estrellas, tránsitos de cuerpos planetarios en frente de estrellas, descubrieron, y lo hicieron público en el mes de enero de este año, descubrieron que hay un sistema que se llama TAPES, y es TAPES es el nombre de un instrumento y de una técnica, es el acrónimo, y el 1 es el primero de este sistema. Descubrieron que había una estrella tipo M, como esta que hay aquí, que tiene 7 cuerpos que pasan por delante, como si fueran 7 planetas. Se puede medir la masa y el radio de esos planetas y se parece a la masa y el radio del planeta Tierra. Y aquí está comparada en esta imagen, está comparada la estrella, que es mucho más pequeña que el Sol. Los planetas, ¿dónde quedan? Esto es una escala logarítmica, no es una escala lineal. Es, por lo tanto, una escala de potencias de 10. Aquí tienen ustedes la comparación entre el sistema trapista, la estrella, con sus satélites, con sus planetas. Aquí tienen ustedes a Júpiter, que es casi del tamaño de esa estrella, con sus satélites, que quedan pues más o menos distribuidos de una manera que también es muy interesante, pero que no podemos entrar a discutir. Pero esta estrella está mucho más fría que nuestro planeta y, por tanto, en esa estrella se han podido dar fenómenos que en otro sitio no se puede dar. La manera de descubrir estos planetas consiste en coger un telescopio con un fotómetro bueno, y cuando un planeta pasa por delante, se mide la luz de la estrella, esa luz de la estrella deja una curva, ahora mostraré la curva, y cuando pasa un planeta por delante, el planeta veis que es muchísimo más pequeño que la estrella, cuando pasa el planeta por delante, la curva de luz baja, tiene menos intensidad por la sombra producida porque el planeta está absorbiendo la luz que viene de la estrella, y esa luz no llega a la Tierra, pero sí se ve, sí se nota el efecto con esos espectrómetros tan precisos, sí se nota el efecto que se produce en la luz, y a partir de, y eso se va repitiendo, es periódico, cada vez que el planeta pasa delante de la estrella, baja la curva de luz y se ve esto. Esos telescopios son telescopios, para ver esto, son telescopios de unos 40 a 50 centímetros de diámetro. Y hay toda una red internacional de planetas, de telescopios robóticos, como los que tenemos ahora mismo en la asociación, quizá un poquito mayores, pero no mucho mayores, que está dedicada a la búsqueda de estos sistemas planetarios. Creo que desgraciadamente en el Arenosillo también había algunos y creo que están escarallados ahora, ¿no? Pero es importante que lo sepáis, que eso se puede hacer sin grandes inversiones enormes, pero es factible. Aquí tenéis la curva de luz de las estrellas, como es. Esto es la medida de la luz de la estrella para un objeto que pasa por delante de ella. Esta es la luz. Cuando pasa el objeto por delante de la estrella, ¡pum!, produce una sombrita. Y cuando sale por el otro lado, produce la sombrita, desaparece, y veis la estrella que vuelve a su sitio. Es decir, a partir de estas observaciones, viendo que unas llevan más tiempo que otras,
pues uno descubre estrellas que están más cerca y estrellas que están más lejos. Y eso es planetas que están más cerca y planetas que están más lejos. Y eso es importantísimo porque es una técnica que nos permite descubrir pues nuevos sistemas planetarios. Y con lo que descubrimos, más el trabajo de mucha gente que trabaja en este área, pues somos capaces, con un poquito de imaginación, de imaginarnos que quizá el TAPES, que tiene 7 planetas y hay 4 en particular que son tipo 10, tipo terrestre, pues a lo mejor lo que hay es una zona con icebergs, a lo mejor hay agua o hay metano, porque ya saben cuál es el material que hay ahí, no lo sabemos todavía, pero en ese está la estrella y a lo mejor lo que se ve es los planetas, tal como lo ven ustedes aquí, lo que veía un trapista, que no es lo mismo que un trapecista, que viviese allí, que estuviese allí. Esto se hace gracias al trabajo de mucha gente y en ese trabajo pues estamos nosotros contribuyendo también en las horas libres, contribuimos a ello y bueno, pues aquí tenéis a una persona espectacular, Mercedes López Morales. Yo mismo también estoy en este grupo. Ella es una astrofísica española espectacular. Y pues empezamos a tener ideas acerca de cómo describir estos mundos de agua, que sabemos que es fundamental para la existencia de vida. Esto lo presentamos en el Lunar and Planetary Science Conference y una extensión de esto está ahora mismo en consideración para publicación por la revista Nature. Y aunque eso está muy lejos, están a 40 años luz de nosotros, también estamos haciendo otras cosas y concretamente nosotros, los españoles, España participa en la exploración de Marte, en la misión que está ahora mismo en superficie de Marte. Esta es una fotografía real donde hay una estación meteorológica que mandamos los españoles y que está a bordo, que mandó España y que está a bordo de Mars Science Laboratory Curiosity, que está en una nueva superficie, y es una de las dos contribuciones de los españoles, pero con lo que estamos aprendiendo la vida como es el universo, los componentes que hay en el universo, etc., algunos nos vamos a nuestro laboratorio y en nuestros laboratorios no me deja reproducir el archivo multimedia. Vaya, esto es una de las cosas que no me ha dejado hacer. Es lo único que realmente no me dejó hacer. Bueno, pues nos vamos a nuestros laboratorios con esos componentes y somos capaces de fabricar de una mezcla homogénea, somos capaces de fabricar objetos tamaño bacteria que son capaces de crecer, replicarse y de alguna manera replicarse por ahora de una forma que no es exactamente la de los seres, la de las bacterias actuales, pero estamos en el camino de hacerlo así, como las bacterias actuales. Y estamos muy contentos con lo que estamos haciendo. Y eso pues nos ha dejado tirados. Pero si tienen mucho interés, mucho interés, pues se lo puedo enseñar. Me acaba de escribir un colega mío del laboratorio, a ver qué me dice. Me da las gracias por haberle aprobado una cosa. Este es un chino que trabaja como yo. Está muy bien eso. Que no que trabaje como yo, sino que trabaje fuerte. Entonces, lo que iba a decir es que si tienen mucho interés, yo les puedo enseñar una película. Lo que pasa es que aquí es muy poquito y no tenemos la capacidad de pasarlo directamente por el ordenador, pero somos capaces. Bueno, aquí lo que no van a ver nada, pero se comporta como, hay unas cositas ahí que se ven como bacterias que van creciendo, cuando crecen de tamaño se condensan, ¡plaf! Y vuelven a crecer de nuevo y así lo van haciendo un ciclo de detrás de otro, igual que si fuera un sistema vivo. Somos capaces de reproducir, de alguna manera replicar lo que hacen los sistemas vivos y sin utilizar para nada el ADN, sin utilizar para nada las proteínas, sin utilizar para nada ninguno de los mecanismos que tiene la vida natural. Y eso lo que quiere decir es que estamos en el camino de convertir la vida, la biología, en ingeniería y abriendo puertas para los más jóvenes y para los más viejos, ¿qué coño?
abriendo puertas para encontrarnos con un mundo que esperemos que sea mejor y donde no tengamos terribles accidentes como lo que hemos visto en los últimos días en nuestra tierra. Y ahí me gustaría dejarlo por ahora, y si ustedes quieren preguntar, yo estoy a su disposición, pueden preguntar lo que quieran, como decía, y podemos discutir, hablar, preguntas, no me tienen mucho tomate, porque todavía no he pagado la chaqueta, pero lo que quieran. ¿Vale? Muchas gracias. Estoy abierto lo que queráis. Pues si quieres hacer de moderador. Tú vas de moderador, tú ponte aquí, o presentas o como tú te quieras poner, porque tú organizas, ¿te parece bien? Y preguntar qué quiero. Bueno, yo me hice Martínez, una pregunta. ¿Qué energía se necesita, si existe, para llegar a Marte? Y una vez que estemos allí, ¿qué riesgo hay de que contaminemos el planeta? ¿Te refieres a llegar a Marte como seres humanos? Bueno, eso es algo sobre lo cual yo tengo una opinión fuerte. Y es una opinión que está basada en mis vivencias en Doñana, precisamente. Acaba de dar en Torre de Europa. Y es muy importante el conocer eso. Mucha gente quiere ir a Marte ya. Dice, vamos a Marte, vamos a poner allí una base y vamos a coger y vamos a explorar y a entender y a hacer cosas que una misión robótica no podría hacer. Hacer eso era Francisco el Hombre, ¿verdad? Isidro. Hacer eso, Isidro, está muy bien y lo acabaremos haciendo, mandar seres humanos allí. Pero todavía no. Y todavía no porque Marte se formó a la vez que la Tierra. En Marte no hay seres vivos que sepamos en la superficie como nosotros, o sea, no vas a irte a una gasolinera de Repsol o algo así. Y si lo hay, pues que no lo digan. Pero no nos van a decir porque no las hay. ¿Ok? Entonces, Marte está pristino y contiene una cantidad de secretos importantísimos acerca del origen, del potencial origen de la vida en nuestro planeta. Porque las condiciones que se dieron en Marte son las mismas que se dieron en nuestro planeta. Por tanto, es importantísimo entender por qué Marte no desarrolló una vida como la que existe en la Tierra. O si la desarrolló, ¿por qué desaparecieron? Eso es importantísimo entenderlo. Y hasta que no entendamos eso, no podremos entender cuál es el futuro de nuestro planeta. No podremos entenderlo desde el punto de vista científico. Y no podemos coger y una bala de plata que tenemos, que es Marte, gastarla así. Entonces hay que ir con seres humanos una vez que sepamos que hay algún tipo de vida fósil o actual, o que sepamos que no hubo nada. Es muy difícil probar que no hubo nada. Por tanto, hay que calmarse los ánimos y seguir con la exploración robótica, siguiendo las pautas de protección planetaria establecidas en las grandes agencias, como la Agencia Espacial Europea, o como NASA, que tiene un departamento dedicado a protección planetaria, para no llevar contaminación nuestra, porque lo que no queremos es llegar a Marte con un ser humano sudando y algo saliendo por los poros y contaminar químicamente el planeta. El coste de esa exploración, yo no me sé los números en términos de energía, hace falta un cohete nuevo, hace falta una tecnología importante que no existe y que es desarrollable. La tecnología no está fuera del alcance de la mente de la ciencia y tecnología que tenemos hoy en día. Pero hay mucha hambre en el mundo y hay que tener las prioridades claras. Y el coste es de unos 350, yo creo que está alrededor de 350 mil millones de dólares. Ese sería el coste ahora. Ese dinero es mucho para algo que en este momento pues no tenemos información suficiente para poder tomar una decisión de realmente llegar allí. Ese es mi punto de vista. Hay gente que argumenta lo contrario, pero el argumento que yo soy capaz de dar, posiblemente influido por mi paso por aquí y ser de donde cada uno del sitio que es, pues ser de aquí, mi
pues, mi punto de vista y mi posición es la que te acabo de decir. Vale. ¿Te responde eso? Sí, sí, sí. Gracias. Mario, ¿otra pregunta? ¿Alguna pregunta más? Sí. Cuando los científicos habláis de vida, no es lo que la mayoría de la gente de a pie, podemos decir, entendemos, ¿no? Hace unos meses para acá se está hablando, bueno, medio de comunicación, de onda de radio, procedente del universo, esto, lo otro. ¿Qué hay de todo eso, Juan? Porque yo creo que confunde, ¿no? Porque cuando usted habla de vida, no habla de lo que estamos aquí, habla de una materia, ¿no? De algo muy pequeño. ¿Y cómo relacionamos todo eso? Esa es una buena pregunta. Cuando nosotros hablamos de vida, y cuando digo nosotros me refiero al plural majestático, gente que de mi negociado, cuando hablamos de vida estamos hablando de cualquier sistema que esté basado en química, que sea capaz de, uno, manejar información, dos, capaz de metabolizar, es decir, gestionar la energía del entorno para que no te pegue, para que gastarla poco a poco, y a la vez generar partes, piezas, moléculas que tú puedas utilizar para algo que voy a decir como número 3, y esa gestión de la energía y síntesis de nuevas moléculas se llama metabolismo. O sea, información, metabolismo, y con las piezas esas nuevas el sistema es capaz de crear una réplica de sí mismo, una copia de sí mismo, y se autorreplica. Se autorreplica de forma programada por la información que él maneja. He dicho 3 propiedades, voy a decir una cuarta. Basado en química, el sistema maneja información como una computadora, como si fuera una computadora química. En los seres vivos eso se hace a través del genoma. El sistema es capaz de metabolizar, es decir, condicionar la energía que a lo mejor le viene muy fuerte del exterior, y el sistema la, digamos, se enfría de una manera que la puede utilizar constructivamente y hacer sus piezas, eso se llama metabolismo. Con esas piezas es capaz de crear una réplica de sí mismo, es decir, se autorreplica. Y finalmente, la cuarta propiedad que tienen todos los sistemas que llamamos vivos es que son capaces de adaptarse a las condiciones en el entorno y evolucionar, cambiar, de manera tal que se lo pasan a sus hijos. Eso, basado todo en química, es lo que nosotros entendemos por sistema vivo. Todos los sistemas vivos de nuestro planeta, desde nosotros mismos a la bacteria más chuchurría que te puedas imaginar, cumple esas 4 propiedades. Y es a eso a lo que nos referimos. En algunos sitios, como en el planeta Tierra, es posible, bueno, en muchos sitios, en los que posiblemente es lo que he tratado de argumentar esta tarde, hay muchos sitios en los que puede existir, se pueden dar las condiciones para que esas 4 propiedades basadas en química se den, es decir, que exista vida. La vida en nuestro planeta no empezó con nosotros vestiditos con chaquetas de seda. Empezó con sistemas muy sencillitos. En muchos lugares del universo puede existir vida, y que puede haber evolucionado también. Que la estrella no se cabreó, como el Sol no se ha cabreado demasiado con nosotros, y ha ido evolucionando de una forma más o menos, no totalmente suave y dulce, pero sí ha ido evolucionando más o menos suavemente. Y en otros lugares del universo hay muchas estrellas como el Sol o estrellas tipo M que han podido evolucionar muy lentamente, y entonces esas estrellas sí permiten tener vida que puede ir evolucionando y adaptándose al entorno, y en esa evolución y adaptación pueden haber generado sistemas con inteligencia, conciencia y capacidad de adaptación tal y como nosotros tenemos, y de modificación del entorno tal y como tenemos nosotros, los seres humanos. Y es posible que existan civilizaciones en las cuales haya una tecnología como las que nosotros tenemos, o de otro tipo, más avanzadas algunas, menos avanzadas otras, hay muchísimas posibilidades. Y es posible que existan emisoras de, no de la SER, pero sí emisoras de radio en otros lugares de Radio Nacional de España, en otros lugares del universo. Y es posible que también, como nosotros, estén pensando en hacer ti, 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 o hacer zzz, zzz, o en mandar unas imágenes, etcétera, de manera tal que estén, a ver si alguien les contesta, a ver si llega su ET, su ET, en algún momento. Y eso es algo que, por supuesto, la mayoría de la gente que es sensata y que no es monocarril, pues piensa que se puede, me refiero dentro del mundo de la ciencia,
de la ciencia, de los artículos científicos, con referí, métodos científicos, ciencia seria, mucha gente piensa, como yo mismo, que debe de existir ese tipo de civilizaciones, ese tipo de inteligencia en otros lugares del universo y que probablemente estén tratando de comunicarse con nosotros. Por eso, proyectos como SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, pues son interesantes. Yo pongo mis prioridades en otro sitio, pero eso no quiere decir que no me parezca interesante, me parece interesantísimo. Y es algo que algún día nos dará una buena noticia. Una buena noticia es que ha aparecido algo que se comunica con nosotros y que además somos capaces de descifrar, porque hay una serie de problemas importantísimos en recibir la información, pero después de codificarla. A lo mejor está pasándome por mi cabeza, pum, ahora mismo una onda de radio que llega una información y dice, ¡Juanillo, aquello, qué pasa! Y yo no me entero, pero porque no tengo el detector. Pero lo que sí es cierto es que puede haber muchísimos sitios donde eso esté, donde haya gente que no van a ser como nosotros, ¿no? No tienen brazos, es otro tipo de forma de vida que ha ido evolucionando de acuerdo con las condiciones del entorno en aquel lugar. Y eso no está descartado por nadie que sea sensato. ¿Te responde eso a lo que quieres? Perfectamente. Vamos a preguntar. Sí, Juan, bueno, responder, Carlos. Y quiero preguntarte la construcción que se está llevando ya a cabo de los grandes telescopios nuevos de varias decenas de metros de UNESCO, ¿no? Son estos compuestos y tal, que se supone que en 10, 15 años estarán ya operativos, permitirán, por lo menos de las escenas más cercanas, resolución suficiente para ver físicamente, aunque sea punto luminoso, esos exoplanetas que se están descubriendo con los métodos del tránsito, etcétera. Yo creo que es una pregunta muy bonita. Yo creo, Juan Bernardo, que no se va a ver ópticamente, o sea, en el visible, tan fácilmente con los telescopios basados en Tierra. No creo que vayamos a ser capaces de sacar imágenes como las de Júpiter que vemos desde la Tierra, etc. No lo creo. Pero hay se está pensando en telescopios espaciales, donde no tienes por medio la atmósfera, que te distorsiona la imagen muchísimo, aunque puedes utilizar, como tú bien sabes, puedes utilizar técnicas de reducción de ruido que te hacen la imagen, te hace que la imagen que ves desde la Tierra esté muy enfocada y muy nítida, ¿verdad? Pero incluso con esos telescopios de 15 metros, de 5 metros que tú estás mencionando, yo creo que no va a ser eso posible para los sistemas que vemos cerca. Los sistemas que vemos cerca, que vemos, están a 4 y pico años luz, el más cercano, y hay, el TRAPPIST está a 39 años luz, etc. Es muy lejos y la ley de 1 dividido por R al cuadrado de cómo decae la intensidad de la luz, etcétera, pues es inapelable. O sea que yo creo que no vamos a ser capaces de ver fotos de esos objetos. Pero lo que sí creo que vamos a ver es lo siguiente. Cuando pasa, aquí está la estrella, no lo puedo hacer, no tengo una aplicación aquí para hacer lo que se me está ocurriendo. Imaginaros el Sol, una estrella aquí, y pasa por delante el tránsito de un planeta que está alineada con nosotros. Donde está Juan Bernardo es la Tierra. La estrella está aquí y tiene el planetilla que le pasa por delante. Cuando el planetilla, esta es la estrella, ¿verdad? Mi mano es el disco luminoso de la estrella y este es el planeta. Yo estoy como para posar para la Capilla Sixtina. La gravedad del asunto. Entonces, este es el planetilla, ¿verdad? Que lo quería hacer así, pero en fin, aguantándose un poquito con el dedo aquí. Entonces, conforme lo metes por aquí, viene aquí cerca, y cuando se va acercando aquí, por aquí fuera, hay una potencial atmósfera. Entonces, al pasar la atmósfera, antes de meterse aquí, y pum, y producirse corte de luz, la atmósfera hace de prisma de la luz de la estrella. Y eso es un espectrómetro. Entonces, se puede hacer espectrometría de lo que va pasando por aquí. De la atmósfera del planeta, cuando va pasando. ¿Vais? Estáis conmigo, ¿verdad? Cuando sale por aquí, dice, pues otro punto de datos. Y entonces se puede hacer esa espectrometría que nos indica cuál es la composición de la atmósfera.
Eso lo inventó un catalán que se llama Comas y Solà. Y fue con lo que descubrió que Titán, el satélite de Saturno, tenía una atmósfera, que es lo que se copia ahora. Esa tecnología la está desarrollando Mercedes. Mercedes López Moreno, esta persona que, de la que he hablado de ella específicamente, y he hablado de ella específicamente hoy, no porque es española, sino porque en algún momento yo iba a decir algo como lo que Juan Bernardo me ha preguntado y quería tenerla señalada para que la tengáis presente. Pues Mercedes está desarrollando las técnicas para con telescopios espaciales, el nuevo telescopio espacial, James Webb Space Telescope, que se lanza dentro de poco. Pues con ese telescopio ella ya sabe cómo hacer un espectro de la atmósfera y saber qué tiene la atmósfera. Hay, por ejemplo, ozono. Hay una mezcla de ozono y CO2 que sea interesante. Hay NOx. ¿Qué cosas hay? Y estamos todos deseando de que ocurra porque es algo muy importante. Y es algo que sí veremos. Y lo veremos todos los que estamos en esta habitación en unos años. Bueno, y no hayamos palmado. Yo, por lo menos que yo. ¿Cómo estás, Rafael? Bueno, le quería comentar, porque supongo que muchos han leído, o me habrá leído el famoso experimento este que se hizo, creo que fue en los años 50, de Miller y Urey y tal, ¿no? De intentar sintetizar vida, que bueno, realmente lo que dio fue algunos ácidos orgánicos, tengo entendido y todo, ¿no? Que no era concluyente, evidentemente, ¿no? Esa vía se abandonó, ¿no? Realmente, claro, lo que se buscaba ahí era una vida igual a la que tenemos en la Tierra. Es decir, en definitiva ya sabemos que hay que sintetizar ácidos nucleicos. ¿Cree usted que, ese es el único camino, ¿no?, para la vida y que eso tiene que suceder así, o piensa usted en otra posibilidad? Me gustaría... Pues, Rafael, déjame que aclare varias cosas respecto a tu pregunta. Es una pregunta muy interesante, pero déjame que la ponga en un pelín de contexto, porque es importante ponerla en contexto. Esos experimentos los hizo Miller, Stanley Miller, en la Universidad de Chicago, para su tesis doctorado. No es mocus de pavos, la tesis doctoral del chaval. Y lo hizo con la información que se tenía entonces acerca de cómo había sido la atmósfera de la Tierra cuando era muy joven. Que se la proveía, el que le daba la información era el jefe de tesis, Harold Urey, que era su tutor. Y entonces Harold Urey le daba datos acerca de que la atmósfera era muy reductora, etcétera, etcétera. Y Stanley Miller, con el conocimiento de química que había entonces, no había ningún conocimiento de exoplanetas ni de otra serie, de genómica. La genómica no sabíamos qué era un genoma. Él, cuando hizo el experimento, hacía unos meses tan solo, que se había publicado el ADN, la estructura del ADN, etcétera. Y en ese contexto, él hizo un experimento que consistía en suponer que la atmósfera del planeta Tierra tenía una cierta composición, y la composición de la atmósfera de ese planeta debería de ir influida por las condiciones que se daban en el planeta. Eso es muy importante conceptualmente. Y las condiciones que se daban, dice, habrá alguna manera en la que se le inyecta energía a esas moléculas. Y dice, la inyección de energía, dice, tormentas, unas nubes espectaculares, y dice, tormentas, pues ahora veo, no en la calle, sino en el... que he dicho tormenta y ha vivido alguien que mira, entonces, ¿no?, me he confundido un poco. Entonces, tormentas y rayos y descargas eléctricas importantísimas en el matraz. Y lo que eso demostró es que en una mezcla de gases, en condiciones químicas reductoras, como la atmósfera del planeta Tierra se pensaba que era entonces, hoy en día se piensa que era reductora, pero no tanto, la atmósfera del planeta, pues en esas condiciones, si había suficientes descargas eléctricas, se producían aminoácidos, y se producían una serie de componentes importantes para las proteínas, etc.
que no se sabía todavía muy bien cómo encajaba toda la vida. Ese experimento es muy importante. Ese experimento se debe de haber hecho, sin exagerar, de orden de 10.000 situaciones diferentes. Y siempre genera, la conclusión general de repetir esos experimentos es que de una mezcla relativamente compleja, como la que puede haber en el medio interestelar, si se dan las condiciones adecuadas, pues se pueden generar moléculas más complejas. Y se queda ahí el tema. Hoy en día hay química, gente en Imperial College en Inglaterra, colegas míos en la Universidad de Harvard, etcétera, hacen experimentos con los cuales ellos tratan, de alguna manera, y con éxito, de utilizando otras condiciones y otro tipo de química, en lugar de utilizar cargas eléctricas, utilizan fotoquímica, utilizan luz ultravioleta como la que podría tener el sol entonces, es gente que está totalmente al día, y entonces muestran que con una atmósfera reductora, pero no como la de Miller, etcétera, se generan componentes como las bases, como algunas de las purinas, pathways, hay caminos químicos que pueden generar las bases del ADN, etcétera. Y eso es el estado del arte, tal cual hoy, literalmente tal cual hoy. Me mira un paper hoy, por eso estoy diciendo tal cual hoy. Pero esa no es la única vía para la vida, en mi opinión, y en la de mucha otra gente. La vida, si tú la defines como la que existe en nuestro planeta y punto, pues entonces eso es un posible pathway. Pero es que no tiene por qué ser como la de nuestro planeta. Si tú te abres un poquito la manga y dices, ¿cómo defino la vida? Y haces lo que contestaba antes, de que la vida, que uno llama vida a un sistema basado en química, es capaz de manejar información, es decir, tiene una computadora química. Las computadoras químicas no existen o no existían, pero se ha patentado la base de una computadora química, se ha patentado en la Oficina de Patentes de Estados Unidos el Día de Andalucía de este año. Casualmente, la hemos patentado nosotros. Entonces, una computadora química ya existe, o la base de una computadora química ya existe. Entonces, eso es importante. Porque dice, para manejar información ya no necesito. Ya tengo un ejemplo que me dice que no tiene por qué ser ADN. Y además, esa patente está hecha con una química que no es para nada la química orgánica, el sector de la química orgánica que llamamos bioquímica. Utiliza un poquito de bioquímica, de química orgánica, pero no tiene nada que ver. Está hecho así adrede, no tiene nada que ver con la química que está relacionada con la vida, con la bioquímica. Y utiliza química inorgánica. Eso te dice, me estás abriendo las puertas para el manejo de información utilizando química de todos los sistemas vivos. Esa misma química, en trabajo que hoy he corregido yo las pruebas, la prueba de imprenta, no de imprenta, pero en fin, si tenía demasiados off, demasiados pocos de, en fin, las pruebas finales del artículo, una revista que se llama Angewandte der Chemie. Angewandte der Chemie es la mejor revista de química. Y esto se ha puesto en la portada de esa revista. Ahí. Y esa misma química es capaz de construir la caja, de construir partiendo de materiales como acrilato, etc. Metilacrolide. Partiendo de esos materiales, somos capaces de construir la caja que lleva dentro esa química, que ha construido la caja y que además sirve de computadora. Y así, poco a poco vamos dando pasos, pero yo no soy la única persona que está trabajando en eso, hay más gente en el mundo, hay como 20 o 25 equipos, que estamos ahora mismo en el proceso de abrir las ventanas y decir, hay más posibilidades. ¿Me sigues? Y entonces, la respuesta a tu pregunta es, el experimento de Miller es espectacular, es muy importante, está en la raíz de como muchos pensamos que se tuvo que originar algún tipo de autoorganización, algún sistema autoorganizado que acabó generando cosas como nosotros, ¿verdad? O como los gusanos de seda que hicieron esta chaqueta, ¿eh? Pero hay más cosas, hay más posibilidades si tú defines la vida de la forma en la que hemos dicho antes. ¿Es de suponer, basada en el carbono y el silicio o en un abanico más amplio incluso? Lo nuestro, o sea, yo ahora mismo solamente te puedo, yo concretamente, yo soy una persona honesta y digo,
tal cual. No, no me hago no sé qué mental. Voy a lo que puedo argumentar. El silicio no creo que juegue un papel en los sistemas vivos. Los enlaces químicos no tienen las propiedades y la versatilidad que tiene el carbono. Para la vida está clarísimo que es importantísima la existencia de complejidad química. Esa complejidad química, recuerda que yo soy físico, yo sé química, y estoy publicando y publico en revistas de química, pero soy físico, y por tanto tengo la cabeza de una manera diferente a los químicos, ¿ok? Y yo tengo respeto por todas las partes de las ciencias, ¿ok? Pero esa versatilidad química es esencial para la vida, el poder construir muchas, tener muchas posibilidades de moléculas. Entonces yo creo que el carbono va a jugar un papel. El acrilato que hay ahí tiene carbono y es fundamental para la molécula que nosotros hemos sintetizado. Hemos sintetizado una molécula con unas propiedades interesantísimas esos cuatro días y otro tipo de auditorio, de audiencia, pero las moléculas que hemos fabricado son, vamos, dices, joder, ¿cómo es posible que la naturaleza sea así? Pues es posible. Coge de cosas que no tienen ninguna capacidad de autoorganizarse, ¡pum! Se construye algo que se autoorganiza en una estructura más compleja. Y yo creo que habrá muchas más formas de vida en muchos más sitios. Y esa iba en parte en esa dirección y la respuesta acerca del SETI, etc. En que yo ahora pienso, realmente ahora que ya soy un poquito mayor, pienso que, un poquito más mayor, pienso que deben de existir muchas posibilidades en muchos lugares del universo. ¿Te responde eso? Aunque sea de manera un tanto larga. Sí. Cuando entró el tema de Trapibu, yo empecé a leer y decía que los planetas siempre tenían una cara la que daba el sol y otra la que siempre estaba oscura, que es el de ese fenómeno. No te he entendido lo primero que has dicho. Que siempre tenía una parte. No, lo primero que has dicho, cuando empezó el tema de qué? De Trapibu. Oh, Trapibu, si quieres decir. Sí, Trapibu. Sí. Decía que siempre había una cara la que daba el sol y otra la que siempre estaba oscura. En algunos de ellos sí. Están, eso se llama. Tidally locked, como la luna con respecto a la Tierra. Y eso es un fenómeno de resonancia. Y sí, en algunos de esos planetas eso ocurre. Pero eso no es esencial para la vida. Eso es esencial, eso puede llegar a ser esencial, eso puede ser importante en ciertas condiciones, pero no es esencial para la vida. Si tú estás tidally locked, pues estás girando alrededor de la estrella y a lo mejor si la estrella lanza llamaradas o algo parecido y eres un sistema vivo y estás, por alguna razón, te coge, estuvieses en esa zona, igual te calcina, igual te machaca, igual te elimina. Pero la vida no solo existe, no solo puede existir en la superficie de los planetas, en la superficie de los cuerpos celestes. La vida también existe, ¿tú cómo te llamas de nombre que no te has pasado? Mario. La vida, Mario, también existe en lugares donde no da la luz del sol. La vida, Mario, existe en lugares que tú pensarías que quizás no pudiese existir, como algo que tienes muy cerca, el río Tinto. Tú pensarías y dices, ¿cómo es posible que exista vida en el río Tinto? Lo que es realmente llamativo en el río Tinto no es que exista vida, sino que es que existe una diversidad de eucariota espectacular. Dices, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues esa vida en el río Tinto, entre otras cosas, está protegida por una capa de algunos materiales de inorgánicos que los seis sistemas vivos van generando para protegerse del ultravioleta. Por eso el río Tinto, donde está rojo, refleja también el color del cielo. Entonces, pero eso es un truco que han inventado los bichos que están en el río Tinto, para ellos poder sobrevivir. Tú puedes irte a cuevas, por ejemplo, cuevas en Aracena. Lo que voy a decir yo, esto no lo sé a ciencia cierta, o sea, no lo he visto yo, pero estoy extendiendo cosas que otra gente ha visto en otras cuevas, las estoy extendiendo a la cena. Hay sitios como cuevas donde no da para nada la luz del sol, pero hay algo muy importante que son gradientes de energía. Ahora te explico qué quiere decir eso. Donde en la cueva, pues esos gradientes de energía han generado las condiciones, o generan las condiciones para que pueda existir vida. El gradiente de energía es cuando tú tienes, se produce,
cuando tú tienes una cosa con dos, una diferencia de conductividad térmica, por ejemplo, entre dos regiones, que pueden ser dos minerales diferentes, que eso te lo puedes imaginar, ¿verdad?, dentro de una cueva. Entonces, si hay, por ejemplo, productos radiactivos que se están desintegrando en un sitio, cuando se desintegran mandan partículas beta, electrones o partículas alfa, que chocan con otros materiales y generan, sueltan energía térmica. Esa energía térmica, dependiendo de los materiales, pues en un sitio más fuerte, en otro sitio más baja, se produce lo que se llama un gradiente de energía. Y en esos gradientes de energía, Mario, es en los sitios donde se producen los cambios más importantes en la vida. Fíjate en Doñana, vete a Santa Olalla, y te fijas bien en ella y verás que donde se producen cambios en el régimen energético es donde más diversidad biológica hay. Y eso es característico de sitios donde hay gradientes de energía. La diversidad biológica tiene que ver con que se produce una diversidad química. Y por tanto, tú no necesitas estar en la superficie de un planeta donde hay cambios, sino que incluso dentro de una propia cueva, en un planeta, pues puede generar sistemas vivos. Y por tanto, el locally tied, tidally locked, que no sé cómo se dice, como la Luna alrededor de la Tierra, pues no es esencial para la vida ni modifica demasiado las condiciones de vida. ¿Te contestas a lo que querías? Sí. Muy bien. De forma muy, muy breve, porque he tenido la... Bueno, Jesús María Bejarano. He tenido la suerte de escucharlo en alguna otra ocasión, Juan, y explicabas con un ejemplo muy gráfico el tema de la posibilidad de vida en otros planetas. El ejemplo, me imagino que lo tienes ya en mente, que es el tema de los campos de fútbol llenos de basura, de temas de desguace de coche, etcétera, etcétera. Pasaba un tornado, ¿vale?, y dejaba un avión perfectamente montado para volar, ¿vale? ¿Ese ejemplo es actual hoy con los últimos descubrimientos? Ese ejemplo sigue siendo tan actual, entonces, como ahora. El ejemplo era lo siguiente, dice, ¿te imaginas cómo de probable es que haya un basurero y pasa un tornado, que es una cantidad enorme de energía, le de vueltas a todo y de toda la basura que hay en el basurero, al final, cuando pasa el tornado, ¡pum!, sale un 747 con azafata y todo. Eso es extremadamente improbable. Esa probabilidad sigue siendo la misma, es extremadamente improbable. Lo que pasa, Jesús, amigo Jesús, es que detrás de la evolución de la materia hay una serie de regularidades, como son la química, como son las leyes de la física, etcétera, que hacen que, dada una materia a nivel atómico, se pueda reorganizar esa materia de manera tal que esa materia sea capaz de convivir, y te voy a soltar una cosa profundísima, pero no voy a entrar a discutirla porque la gente también quiere cenar, pero voy a decir una cosa muy profunda. Esa materia se puede reorganizar entre ellas cuando le metes energía al nivel adecuado, es decir, ni muy fuerte ni muy floja, le metes energía al sistema, se puede reorganizar de manera tal que es más compatible con la segunda ley de la termodinámica, es decir, con la gestión de la entropía, que es lo que realmente hace la vida. La vida es un truco que ha descubierto la naturaleza para mantener orden y a la vez circunventar, creo que se dice así, circunventar, evitar la segunda ley de la termodinámica, evitar entre comillas, porque no la evita. Por eso tú mueres y aparecen tus hijos. Por eso nos replicamos, para mantener a la especie. Y eso es muy importante tenerlo presente. O sea que tú, aquel ejemplo que es de Fred Hoyle, no era mío, ese ejemplo de Fred Hoyle sigue presente, pero hay que verlo dentro de otro contexto, que hoy en día estamos viendo que la vida es una consecuencia de la propia evolución del universo y por tanto debe estar en muchos sitios. Buenas noches, es diferente mi pregunta, es muy cortita. ¿Se sabe algo referente a aquel señor de radiotelescopio tan famoso de los años 70 que se llama el nombre de Wow? Sé de qué me hablas, pero no se sabe nada más. No hay nada más. ¡Wow! Algo que parecía... era en el radiotelescopio de Arecibo, se recibió una señal y entonces en el radiotelescopio, y entonces alguien se quedó muy impresionado con la señal y dijo ¡Wow!
que es una manera de decir en inglés americano, es equivalente a decir ¡hostia! Es exactamente eso. Dice. Pues este dijo ¡wow! Y se trató de mirar, no con ese radiotelescopio, con otros radiotelescopios y demás, y no se sabe nada más. Tienes algo escrito que es, tiene cierta calidad positiva en Wiki. Yo normal, es la primera vez que menciona Wiki en público. Pero hay cosas que están bien. Hay que contrastar todo lo que se vea en Internet, hay que contrastarlo. Y hay que contrastarlo no por lo escrito, no porque no sea antiguo, sino que lo escrito ha pasado por referí. O sea, ha pasado por gente que lo ha revisado, los revisores. En el Internet no, en todos los casos. Y este artículo en Wiki, donde se describe cosas que tienen que ver con SETI, etcétera, tiene una descripción adecuada, correcta y bien hecha de wow. Muy bien. Pues yo tenía una preguntita también, ya que los científicos tenéis algún protocolo, algo, si encontramos vida extraterrestre, inteligente, entre comillas, o nos encuentran a nosotros, ¿hay algún tipo de protocolo preparado? Sí, hay protocolos, claro que sí. Estamos hablando de algo que sería espectacular para la humanidad. Entonces, imagínate una situación como NASA. NASA es una agencia extremadamente seria. O sea, NASA es una de las instituciones más serias del planeta Tierra. Ese prestigio que tiene la Agencia Espacial de Estados Unidos, y esto yo no lo digo porque a mí, yo quiero a los Estados Unidos, que los quiero, y porque quiero a nuestro país, y de mi país, ¿no? Pero, sino porque realmente es así, es una institución, es una entidad muy, muy, muy seria. Tan seria que ellos no hacen lo que les da la gana. Ellos piden consejo a las academias de Estados Unidos. En Estados Unidos las academias se fundaron para, en el siglo XIX, para asesorar al gobierno de Estados Unidos, y piden consejo a las academias de Estados Unidos para que les digan en qué deben de trabajar y cómo deben de trabajar, y toda la comunidad científica se involucra en ello. Ese consejo la NASA lo sigue a rajatabla, y las academias exigen que la NASA siga ese proceso a rajatabla, y si hay nuevas oportunidades, pues NASA dice, oye, que tengo estas oportunidades, ¿qué pensáis? ¿No? Entonces existen protocolos muy sencillos y fundamentalmente de cajón de madera de pino. Es decir, pum, 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 clarísimo. Que si se descubriese algo importantísimo, se le comunica no al vicepresidente de Estados Unidos, se le comunica también al vicepresidente de Estados Unidos, que es el que depende de NASA, y él se lo comunicaría al presidente de Estados Unidos, pero también existe la obligación de comunicarlos a los presidentes de los gobiernos que participan en la misión que descubriese eso. NASA tiene una parte importantísima de colaboración internacional, y hay que contactar a nosotros. Imagínate que dice un platillo volante que hemos descubierto, y que fuera NASA quien lo ha descubierto. Entonces eso habría, no hay nada parecido ni mucho menos, he sacado eso por sacar algo. Entonces eso se le comunicaría a los jefes lo comunican, o sea, los científicos que descubren eso lo dice a su supervisor, el supervisor tiene toda una línea de comando y sabe, o sea, de quién depende. Tú eres tesorero del ayuntamiento, pues tú tienes una dependencia con respecto a alguna concejalía, que a su vez tiene dependencia con respecto a la alcaldesa, y etcétera, ¿no? Pues lo mismo allí, se sigue como hasta arriba, y se sigue esa línea, se sigue la línea de mando estricta, y la línea de mando metida dentro también la noción de que si se colabora con alguien hay acuerdos internacionales, y todos los acuerdos internacionales están hechos con gobiernos, no están hechos con individuos, no es un Goldfinger como la película, no, sino son con gobiernos. Entonces se comunica, eso existe de una manera oficial, y además estarían involucradas las academias de los Estados Unidos, National Academy of Sciences, National Academy of Engineering y National Academy of Medicine, estarían involucradas en ese proceso. O sea, que si se viese algo, se diría. Te lo digo yo que pertenezco a uno de los comités de que hace precisamente alguna de esas cosas. Muy bien. Bien, pues si no hay más preguntas.